¡Habla de una vez! Has llegado hasta el sector oeste. ¿Qué has visto? No queda nada. Ni nadie. ¿Crees que podemos alcanzar el río antes del anochecer? Los repetidores están activos. No hay ni un hueco libre de radiación. ¿Quieres dejarlo ya? No sé qué quieres conseguir con eso. Es que no sabía lo que ha dicho Gabriel y no lo has entendido. Mejor centrémonos en buscar alguna opción. ¡Déjala! Que haga lo que tenga que hacer, siempre ha sido una santurrona sin cerebro. Así no ayudas nada. Cierra la boca, ¿quieres? Necesito que recuerdes algo que te haya hecho pensar que podemos salir de la ciudad. ¿Algo como qué? Un acceso a los túneles del metro, vehículos abandonados. No. Los túneles son permeables a la radiación, eso no nos garantiza nada. Aunque... puede que si uno de los repetidores está redireccionado, es posible que haya áreas libres de radiación. Vamos a morir. ¿Acaso no recordáis los intentos del ejército por desorientar los repetidores? ¿Nos han servido de nada los 5 años en la escuela de ingeniería? Los campos electromagnéticos se solapan a poco que las antenas estén a menos de 500 metros las unas de las otras. Da igual dónde las dirijas. La ciudad está plagada de ellas. En unas horas se nos freirá hasta el último de los huesos. Puede que sea así. Pero debemos pensar una solución viable, por remota que sea. ¿Opción de qué? Si el sector oeste está vacío, no hay nadie que se una a lo que hagamos. Nadie con quien coordinarse para sabotear ni una sola de las antenas. ¿Estás seguro de no haber visto a nadie? Ni en los barrios de la ribera. Solo he visto cadáveres. Esas malditas antenas son de expansión acumulativa. La frecuencia atraviesa hasta el hormigón. Las últimas familias que aún quedaban allí están. No queda nadie. Los que establecieron en las montañas, los de las bases industriales, no queda nadie, Maya. Nadie. Señor, vos sabéis muy bien que me lo disteis, y con tan dulces palabras que lo hicieron doblemente valioso para mí. Frida, ¿qué haces? Para las almas nobles, los regalos pierden su valor cuando la persona que los ha dado muestra poca gentileza. ¡Frida! Hagámoslo, Martín, por última vez. Tú volverás a ser Hamlet y yo, Ofelia. ¿Es eso lo único que se te ocurre en este momento? Hicimos Hamlet el año pasado en la escuela, ¿os acordáis? Y este es el momento en el que la gente empieza a perder la razón. Nunca he estado más lúcida. No quiero vivir los últimos momentos que me quedan amargada. Prefiero estar feliz el tiempo que me quede, así sean minutos. ¿Y has pensado que representando una tragedia... no te vale con esta tragedia? La nuestra, digo. La belleza... la belleza fácilmente corrompe un alma noble, Ofelia. Pero difícilmente un alma noble hará virtuosa la belleza. ¡Basta! Dejaros ya de gilipolleces. No quiero morir junto a un atajo de normales que recitan a Shakespeare o que rezan a un dios que les ha abandonado. ¡Basta ya, por favor! Te perdono. ¿Qué dices? Que te perdono por tu actitud.
y espero que acabes lo mejor posible. No quiero acabar en este mundo con odio. Pues a mí no me importaría acabar así, haciendo lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Daniela, suéltala. ¿Por qué? Vamos a morir igual que más de un minuto antes que después. Hazlo. Y tú serás la siguiente y te aseguro que no será una muerte placentera. ¿Queréis dejarlo ya todos? Aquí nadie va a matar a nadie, ¿me habéis oído? Vamos a luchar todos juntos hasta encontrar una solución y poder marchar de la ciudad. Necesitamos el máximo número de personas posible. Y necesitamos estar todos juntos. ¿Por qué seguís negando lo evidente? Daniela tiene razón. De hoy no vamos a pasar. Mañana seremos carne radiactiva. Lucas, lo que Maya quiere decir es que aunque eso ocurra, hay que luchar hasta el final. ¿Luchar contra eso? ¿Qué parte de no queda nadie no has entendido? Somos los últimos. Los putos últimos. No hay nada que hacer. ¿Por qué lees? ¿Cómo? El libro. ¿Por qué lo lees si te quedan horas o minutos de vida? Es interesante. Pero vas a morir igualmente, ¿no? Por eso mismo. Prefiero gastar mi tiempo libre en esto que no ir como discutís por un imposible. Exacto. Quieres aprovechar tu tiempo haciendo algo que crees bueno hasta el momento final, ¿verdad? Puede que no exista una solución, pero hay algo que sí existe. Nuestro valor. Si hemos llegado hasta aquí es porque hemos sido valientes hasta ahora. ¿Por qué habría que dejar de serlo en el último momento? ¿Por qué renunciar a lo que nos hemos convertido desde que comenzó el desastre? Vale, puede que seamos los últimos del planeta. No es mayor motivo para no rendirse. Si somos los últimos de una especie, no nos corresponde morir demostrando lo que somos. El ser humano ha sido capaz de dominar la naturaleza, de viajar al espacio, de escribir libros como ese, Lucas. ¿Tenemos la oportunidad? No. Tenemos la obligación de ser una especie hasta el final. Una especie creativa y adaptativa. Por nuestros padres, por nuestros antecesores, por los primeros que inventaron una estrategia para comer, o para construir un poblado, o para volar en un avión. Daniela, ¿por qué estudiaste ingeniería? Tu madre lo fue, y tu abuelo. Construyeron puentes, instalaron equipamientos de fibra óptica para comunicar a gente por internet de todo el mundo. ¿Quieres terminar quitándole la vida a alguien? Podríamos intentar llegar a los depósitos del sur. Allí nunca he estado. Aunque las últimas noticias que se recibieron no fueron buenas, seguramente las antenas aún estén activas. Conozco una manera segura de llegar hasta allí. A dos manzanas de aquí hay una antigua tienda de bicicletas. Podemos ir hasta allí sin emitir ningún ruido perceptible. No hay forma de pasar por esa zona sin achicharrarnos. Solo se me ocurre una cosa. Adelantarme y tratar de volar la antena. Aún quedan explosivos en el almacén. Pero tu exposición a la radiación hasta que vueles la antena acabará contigo. Lo sé. Marwan. Vamos a por las bicicletas. ¿Te importaría usar eso en el camino? Toda ayuda será poca. Quiero terminarlo antes de... Está interesante.